vez te has preguntado de dónde surge la palabra dinosaurio? El término dinosaurio fue utilizado por primera vez en 1849 en una descripción científica realizada por Richard Owen. Esta está formada por dos vocablos, deinos, que significa terrible, y sairos, reptil. Para Owen, los dinosaurios eran animales elefantinos, de gran peso, feroces, lentos y torpes. Durante la Edad Media, se creía que los fósiles de grandes criaturas que se encontraban en rocas pertenecían a monstruos antediluvianos, criaturas gigantes que no habían podido salvarse en el Arca de Noé. Sin embargo, tan solo una década más tarde, Charles Darwin publicaba una obra donde esta concepción cambiaba: el origen de las especies. Los dinosaurios eran formas primitivas de los reptiles modernos, que habían surgido a partir de la acumulación de múltiples cambios tras largos periodos de tiempo. Los dinosaurios crearon un gran impacto en la comunidad científica, lo cual causó una rivalidad por descubrir y describir el mayor número de dinosaurios. Edward Dinker, de la Academia de Ciencias Naturales de Filipinas, y Otin Charles, del Museo de Historia Natural de Yale, fueron parte de esta gran competencia, por lo cual descubrieron 142 especies de dinosaurios entre los dos. A finales del siglo XIX y principios del siglo XX, surge un nuevo concepto de dinosaurio, gracias a las imágenes y representaciones de criaturas utilizadas en la naciente industria cinematográfica. La primera película sobre dinosaurios fue La criatura de Gertie, un diplodocus capaz de tragarse árboles enteros y aventar mamuts por los aires, emitida en 1914. Durante la Guerra Fría, se aprovechó el miedo de las masas y la fascinación por los ataques nucleares, por lo cual surgieron películas tales como La bestia de los 20.000 fantasmas y Godzilla. En 1960 inició lo que hoy se conoce como el renacimiento de los dinosaurios. Se convirtieron en animales más parecidos a los mamíferos y menos a los reptiles. Comenzó a surgir la hipótesis de la extinción extraterrestre a causa de un impacto de un meteoro en las que hoy son las costas de Yucatán. La película Parque Jurásico de Steven Spielberg llevó al público en general a la fascinación por estos nuevos dinosaurios, pues es la primera película en retratar todos los conocimientos recientes sobre los dinosaurios, especies de sangre caliente, ágiles, inteligentes, parecidas a las aves y extintas por un gran meteoro.